realizó en las locaciones de Estudios Caracol la presentación de la trilogía de Fashion Films Un Pelo a Otro Nivel, creados y producidos por Fashion TV y 13M. Los más de 200 invitados disfrutaron de los Fashion Films dirigidos por Emilia Tías y Lucila Godoy, en donde las manos del estilista exclusivo de 13M, Diego Impagliazzo, logró reflejar el concepto de lo que es tener un pelo a otro nivel. 13M en Noches Fashion TV. Ahora los quiero invitar a mirar un poco el armado y el detrás de escena de esta presentación que iluminó la noche de Buenos Aires. La ambientación del lugar estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga, quien en cada ambiente transmitió la esencia de cada uno de los films presentados. La verdad que fue un éxito, estoy muy feliz. La gente estaba muy contenta, todos me dijeron que le había gustado. Logramos el objetivo que nos propusimos y bueno, yo estoy muy contenta, así que bueno, espero la próxima. El trabajo de Ramiro estuvo apoyado por la tecnología y la puesta en escena de Hobby Studios y Repila. Cada sensación que pensamos realmente la gente lo sintió, los cortos un 10, así que estamos muy contentos y esperemos que haya más desafíos raros como estos que realmente nos encantan. Los invitados pudieron disfrutar de una propuesta gastronómica única gracias al trabajo del equipo de Carlos Schuster. Impresionante la noche de hoy, inolvidable. Los cortos espectaculares, la verdad que me voy re contento por todo este evento. Gracias a Fashion TV y 13M. La curaduría artística del evento fue llevada adelante por Bárbara von Rusch, quien fue una de las grandes responsables del éxito de la noche. Estamos acá casi en el final de esta presentación de los Fashion Films. Estamos muy contentos, la fiesta, el evento quedó increíble. Acabamos de mostrar todos los 3 Fashion Films que dirigieron y protagonizaron Lucila, Emilia y Marina. Hemos conseguido productos originales que van a ser vanguardistas en su rubro. Vamos a ver, vamos por muchos más eventos acá de Fashion TV. La verdad que la pasamos muy bien, estamos muy felices con los resultados. Nada más, muchas gracias.